Nos hemos reunido casi todos los que hacemos democracia todos los días. Estamos muy contentos de compartir con ustedes, que son nuestros compañeros, este trabajo, esta reunión, esta fiesta o este aniversario. Los diarios capitalinos han reflejado este acontecimiento y han hecho referencia a las figuras fundadoras del diario, a Levenson. Otros han hecho alguna referencia a Dora, mi madre, a las cuales ustedes, algunos han conocido y otros han leído algún artículo que ha salido publicado. Pero también un aniversario es una fecha de reflexión, de análisis, puede ser un punto de llegada o un punto de partida. La parte histórica nos sentimos orgullosos de estos 80 años, hace 40 que dirijo Democracia. Y ha cambiado tanto todo. El más antiguo de acá creo que es Alberto Gilbert, de los años 80. Y en aquella época todavía estábamos con máquinas del siglo XIX. Aquellas que ven en algunas películas norteamericanas, que eran las linotipos. Tenían miles de piezas, era un libro de las piezas de la máquina, y cuando yo entraba por la puerta, que era un zaguán, escuchaba el ruidito de la máquina y veía si el sinfín, que era el que llevaba las letritas, funcionaba o no. Y los títulos los parábamos a mano, y era un trabajo artesanal. Sacar el diario ya era una historia todos los días, y el mayor esfuerzo era en poder llegar a editarlo, ¿no? El contenido era importante, muy importante, a lo mejor en la época de Levenson, como dice, o de Moisés Levenson, pero era todo un logro poder editar el diario. Si se cortaba la luz, había una caldera que calentaba el plomo, y el diario se atrasaba, no 10 minutos como a veces ahora estamos preocupados, una y dos horas. Dos horas para que se vuelva a calentar la máquina para que empecemos a hacer de nuevo el plomo. Se nos rompían las letras, y las L, que eran las más finitas, las que más se rompían, o las I, entonces sabíamos cuántas L, que eran de bronce, teníamos. Y todo se armaba a mano, y llevamos una plancha, que Gilbert se tiene que acordar, que era de pesada, que era de plomo, y que la empujábamos hasta una máquina que estaba en la imprenta, en donde ahora decimos que es la imprenta, y que si se caía esas armadas, se terminaba el diario por ese día, ¿no es cierto? Nunca se nos cayó, por suerte, pero o sí, alguna vez se cayó. Bueno, creo que no. Y bueno, y había que ajustar los títulos con cartones, porque si no lo ajustábamos bien, salían las letras no tan claras, y si las letras de los plomos, que eran individuales, estaban gastados, teníamos que emparchar las camas de la máquina. O sea que en nuestra época, la mía que es el final, era Gutenberg, no era ni Bill Gates, ni Steve Jobs, nada, ni Steve Jobs, nada. Nosotros éramos Gutenberg. Y estábamos contentos de hacerlo, pero siempre con el reloj, de que si podíamos sacar 6 u 8 páginas, no 148. Y bueno, el mundo cambió. Y nosotros también, creo que de alguna manera nos ayornamos a eso. Y nosotros ese pasado, que lo sentimos como tanto quiero al antepasado que nos dignifica y que de alguna manera le da el nombre al diario y a esa historia antigua, yo creo que es una vuelta de página. Nosotros apostamos al futuro y estamos muy contentos de que Vida se haya modificado, de que podamos sacar los dinos y que los dinos esté muy bien, que podamos hacer el día el domingo y que el domingo sea un ejemplo de análisis, y que bueno, y que haya un análisis de todo, análisis que no le gusta a algunos sectores, pero también en compensación tenemos la libertad de tener análisis de los sábados de la revista que no le gusta a otros sectores que casualmente no son los mismos. Y tenemos algo interactivo para los jóvenes, yo veo tantos jóvenes, me pongo contento. O sea, tenemos encuestas donde la ciudad se puede llegar a ver reflejada, que se ve reflejada, pero se puede ver reflejada en mayor magnitud, porque la ciudad va a poder interactuar con nosotros.
Y como si fuese, también hemos cambiado el título del día, el logo del diario, esto ayer, y hoy hemos cambiado la parte de deportes, y mañana cambiaremos otra cosa. Creemos que en poco más vamos a tener la página de internet. Como somos ambiciosos, decimos que va a ser una de las 10 mejores o 20 mejores de la Argentina. Bueno, no sé si será una de las 10 mejores o 20, eso se verá. Pero bueno, es importante pensar en eso, a lo mejor, para hacer una página digna. Entonces, hemos sacado esos cuentos que han sido tan lindos y hemos aportado... hemos tenido el aporte de artistas locales y hemos sacado los bilingües y tenemos algún otro libro que ahí dando vuelta para jóvenes con algún artista local que también está, no, sin artista local ese, pero bueno, algún otro libro que está preparándose para los jóvenes. Y bueno, lo más importante acá no son la historia, que es buena, que bueno, que a muchos, inclusive no todos son de Junín, tal vez alguno con magnitud nacional sí, como Levenson, pero otro con magnitud local interesa relativamente, sino lo que vamos a hacer en adelante.